Hola, papá. Hijo, Dime. estoy llamando para avisarte que mañana no nos podremos encontrar. ¿Está bien? Oh, papá, ¿por qué? Tú dijiste que íbamos a Hijo, pasear. tengo muchas cosas que hacer en mi trabajo. ¿Otra vez? Sí. Hijo, ¿estás ahí, hijo? Hijo. Sí. Pero papá, siempre tienes que trabajar. ¿Recuerdas el juego que me pediste el otro día? Ajá. Bueno, te lo compré. ¿En serio? Sí. ¡Qué bueno! Cuando nos veamos de nuevo, te lo entrego y jugamos la tarde entera. ¿Qué tal? Está bien, papá. ¿Está bien? No vas a tener oportunidad de ganar conmigo. Soy muy bueno. Hijo, necesito seguir trabajando, ¿ok? Ay, ¿por qué? Porque sí, hijo. Está bien. Te estaré esperando entonces. Nos hablamos, ¿sí? Te amo. Te amo. Chao. ¿Estás con problemas? Leo, somos amigos hace mucho tiempo, ¿no? No me quiero entrometer en tu vida. ¿Pero no crees que es hora de trabajar menos aquí? ¿No crees que estás exagerando? Todo lo que es en exceso hace mal. Hasta el trabajo. Yo sé. Pero después de la separación, la única cosa que me salva es el trabajo. Nada más. Equilibrio. Equilibrio. El equilibrio es la lógica de la vida, amigo. Y a veces la vida no perdona. ¡Ay, hijo! Está sangrando de nuevo. No es bueno que te pongas así de nervioso, Felipe. Mira, está sangrando todos los días. Tu papá también, ¿eh? Déjame decirte una cosa. ¿Qué? Tu papá está trabajando mucho últimamente. Entonces, no debes sentirte así de nervioso, hijo. Bueno. Tu papá está muy ocupado. ¿Quieres comer algo? Sí. Ok, déjame ver qué tengo aquí. Yo voy a conversar con tu papá sobre esto, ¿está bien? Okay. Y también iremos al médico para que te revise porque está sangrando todos los días. Y eso es muy extraño. ¿De acuerdo? Ahora sí, te voy a preparar una comida bien rica, ¿te parece? Okay. Hijo, ¿estás bien? Ajá. Hijo, ahora es hora de que duermas, porque mañana temprano tenemos que ir a hacer esos exámenes, ¿está bien? No comiste nada más, ¿no? No. Entonces, buenas noches. Mamá, Dime. te olvidaste de hacer la oración. Es verdad. Jesús, gracias por este día. Bendice este hogar. Bendice a Felipe, a papá. Amén. Amén. Buenas noches, mi amor. Buenas noches.
Hola, Leo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te trae por aquí? Nada especial. Hice un pedido. ¿Llegó? Sí, llegó. ¡Wow! Mira, déjame verlo. ¡Wow! ¿Y esto qué es? Tu hijo lo dejó aquí ayer. ¿Cuánto te debo? Págalo en la caja. ¡Juan! Hola, Estela, ¿todo bien? ¿Felipe está listo? Voy saliendo ahora. En unos 20 minutos, ¿está bien? Está bien. Chao. ¿Qué tal, campeón? ¿Todo bien? Ajá. ¿Eh? Tu mamá me contó que fuiste a hacerte unos exámenes hoy. ¿Te dolió? No, soy fuerte. ¿Te dijo tu mamá cuándo darán el resultado del examen? No. Felipe. Pensaste que se me iba a olvidar, ¿eh? ¡Vamos a jugar hoy, papá! ¡Juguemos hoy, papá, por favor! ¡Juguemos hoy! Vamos, sí, vamos. Papi, ¿vamos a jugar hoy? ¿Vamos a jugar ahora? Ajá. ¿Vamos a jugar hoy? ¿Qué estás diciendo, hijo? Tú dijiste que jugaríamos hoy. Sí, pero hoy no voy a poder. Tengo que trabajar. ¿Qué es esto que hiciste? ¿Para mí? Vamos, vamos. Seguro. Esto es.
Qué día, ¿no? Si no vendíamos esas acciones, estábamos perdidos. Vender aquí, comprar allí, vender aquí, comprar ahí. Llamábamos a uno, llamábamos a otro. Pero al final del día, salió todo bien. Estoy agotado. Hoy me ducho y a la cama. Ni me digas. Leo, me están llamando unos amigos para jugar al billar, ¿te animas? Gracias, pero me voy para casa. Pero vamos, solo piensas en el trabajo. Trabajo, casa, todos los días. Vamos. No es una buena idea, además que... Leo, estás separado, amigo. Vamos, hagamos lo siguiente. Vamos, jugamos un poco, nos divertimos, nos relajamos y después volvemos a la casa. ¿Qué te parece? Además que hoy merecemos salir, ¿no te parece? Sí, merecemos. Listo, entonces. Le voy a avisar a mis amigos. Voy a bajar y nos vamos pronto, ¿está bien? Listo, yo cierro todo aquí. Nos vemos. ¿Qué fue aquello? ¿Qué? ¿Son celos? No, no son celos. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas las manchitas en su piel? ¿Aquel sangrado que te comenté? El médico pidió algunos exámenes y el resultado está ahí. Entonces eso es lo que ganas por apegarte a esto. No digas tonterías, por favor. No seas tan ingrato porque Dios ya hizo tanto por ti. Hace mucho tiempo que dejé de creer en esto. ¿Qué Dios toma a un niño inocente? Yo sé que no es fácil para nosotros pasar por esto. Yo sé que es difícil de entender, pero yo no voy a dejar de creer. En el momento en que más lo necesito. Y Dios aún hace milagros, Leo.
Tal vez el mayor milagro que él quiere hacer en este momento sea contigo. Pero no me dijiste nada, Estela. Hiciste todo sola. Yo sabía. Te llamé. Yo te llamé. Te llamé varias veces. Te llamé muchas veces. ¿Y tú me atendiste alguna vez? No. Yo te llamé y tú no me contestaste, Leo. ¿Dónde está ahora? Está en el colegio. Todavía no le he dicho nada. ¿Y el médico? ¿Qué dijo el médico? El médico dijo que... Ay, Leo, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Voy a resolver esto. ¿Qué vas a hacer? Voy a resolver esto, Estela. ¿Cómo? ¿A dónde vas, Leo? ¿Qué vas a hacer?